Hola, ¿cómo están? Esto es Noticias 8, sumario, y empezamos. Chimo Puig ha anunciado la casi segura reapertura del ocio nocturno y el levantamiento del toque de queda el día 7 de junio. Mónica Oltra ya se ha quejado enseguida, verán por qué. La otra novedad sanitaria importante es que la Consellería va a revisar las pautas de medicación de los mayores de 65 años que tienen seis medicinas en su receta. Alerta en la Comunidad Valenciana por la escalada diplomática entre Marruecos y España, y más tras las decisiones del juez de dejar libre al dirigente Polisario hospitalizado en Logroño. Casi 3.000 empresas de nuestra comunidad exportan al país vecino, 400 importan de él y 60 tienen inversiones en el país saharaui. La madre de los niños muertos a golpes en Godella ha declarado hoy que en el momento de los hechos pensaba que una secta había acabado con la vida de sus hijos. Además, ha acusado al que era su pareja de poner en su cabeza ideas como que tenía el demonio dentro de ella. Y en deportes, Nacho Culebrón, nuevo episodio en este tema de Guedes. Esto no va a parar, iba a ser así todo el verano, desde luego. Como un culebrón televisivo de los años 80. Les ofreceremos la última hora de ese serial del portugués, veremos lo que ocurrió ayer noche en La Fonteta y mucho más en los deportes. Bueno, ya lo saben, hoy es 1 de junio, pistoletazo de salida para un verano que aún tardará 20 días más en llegar, pero algunos se lo han tomado ya muy en serio y no han querido esperar más para cosas como el cambio del recibo de la luz, que ahora será por tramos y no por horas, o los cambios para pasar la ITV. Ahora se penalizará con mayor severidad el fallo, por ejemplo, en el funcionamiento del ABS. También será grave llevar un retrovisor mal ajustado. Las sanciones también relacionadas con la inspección técnica de vehículos irán ahora desde los 200 a los 500 euros. Y tampoco Chimo Puig ha querido esperar más para anunciar que el jueves, pasado mañana, eliminará el toque de queda y abrirá el ocio nocturno. Sobre el uso de la mascarilla, también se ha mostrado a favor de dejar de usarla próximamente en espacios abiertos. I hem de prendre mesures prudents. Això és el que farem el dijous en la Comissió Interdepartamental. Hi ha qüestions que ja s'aniran liberant, com per exemple el toc de queda, però altres qüestions hi ha que anar mirant-les i també començant a obrir espais com l'oci nocturn, però en prevenció, perquè, ja dic, no podem permetre el luxe de mirar cap arrere. Bueno, pues esto que ven es la reacción de Mónica Oltra en las redes de la vicepresidenta del Consell, que dice haberse enterado de estas novedades por la prensa y se queja irónicamente por ello. Y otra novedad sanitaria es la nueva receta para los mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana que están polimedicados. Tendrán una nueva forma de prescripción médica, según ha anunciado la Consellería de Sanidad. Realmente el objeto es una adecuación de los tratamientos en aquellas poblaciones, en aquellas personas que son más susceptibles de tener algunos errores de medicación, fallos en la medicación o efectos secundarios motivados por la medicación. Esta guía va dirigida a aquellas personas que, además de tener más de 65 años, tienen muchos medicamentos prescritos o toman muchos medicamentos. Entonces, en estos casos, la clave está en hacer uso de esta guía para que los prescriptores y los profesionales sanitarios utilicen bien los medicamentos o lo mejor posible, para que la medicación esté adecuada justamente a las necesidades de cada persona y no les provoque daños innecesarios. Otra novedad del día es la decisión del juez de dejar en libertad sin medidas cautelares al líder Polisario hospitalizado en Logroño. Vamos a ver qué pasa ahora con Marruecos, pero de momento solo con la crisis de Ceuta muchas empresas de la Comunidad Valenciana le han visto las orejas al lobo. Y hay que apartar un poco la diplomacia de,
de lo que es estrictamente la economía. Es decir, las relaciones comerciales, para que os hagáis una idea, entre hay más de 2.800 empresas valencianas, de la comunidad valenciana, que exportan a Marruecos y más de 400 que importan. O sea, estamos hablando de un número muy, muy significativo de empresas exportadoras e importadoras. Y además de empresas inversoras. En Marruecos hay prácticamente 700 empresas españolas implantadas, 60 de las cuales son valencianas y llevan ya mucho tiempo y unas relaciones estrechas, cordiales, etcétera. Dudo que la diplomacia pueda empañar esta situación económica tan interesante. Claro, sería absurdo. Bueno, pues además dos consecuencias económicas más. Dos puertos del Mediterráneo han adelantado ya en volumen de negocio al de Valencia y uno de ellos es marroquí. El puerto de Valencia pierde su liderazgo en cuanto a movimiento de contenedores en el Mediterráneo y pasa a ocupar la tercera posición en este ranking. Por delante se encuentra ahora el del Pireo en Grecia y el de Tánger. ¿Y cuáles son los factores que han podido influir en esta pérdida de posiciones? Entre los más importantes, la apuesta del Marruecos por crear un sistema logístico marítimo de primer orden en el mar Mediterráneo. Son datos que recoge un informe dado a conocer por Cámara Valencia. A pesar de no encabezar la primera posición, la infraestructura valenciana es clave en el transporte entre Asia y Europa, generando grandes beneficios para la economía de la comunidad valenciana, pero también a nivel nacional y europeo. Con todo, el puerto de Valencia calienta ya motores para empezar a recibir cruceristas este mes. Después de estar cerrado a este tipo de turismo desde el pasado 13 de marzo de 2020, Valencia Port ha anunciado que el próximo 27 de junio llegará el primer buque con estos turistas. Desembarcarán en nuestra ciudad, pero lo harán de forma diferente a la que estamos acostumbrados. El pasaje visitará a nuestra ciudad en lo que llamamos excursiones burbuja. Es decir, todas estas serán exclusivamente guiadas y no habrá, por tanto, posibilidad de que el pasajero baje al destino por su cuenta. Marruecos ha decidido tener hilo directo con su público, que somos todos, mediante comunicados a lo Cayetano Rivera, a lo Tamara Falcó, a lo Antonio David Flores, comunicados en los que expone sus verdades, que al ser de parte, pues no suelen ser verdad, o no al menos toda la verdad. Pero como a perro flaco todos son pulgas y España muy gorda no está, nuestro más incómodo vecino del sur se está permitiendo estos días comparar al Sáhara con Cataluña, desconociendo que tanto la una como la otra fue o es, respectivamente, española mucho antes de que Marruecos empezara a ser Marruecos. La historia no suele ser un arma estimada por sus tergiversadores, porque acaba siempre por imponerse y quitarles la razón, aunque cueste que se imponga. Nos cuesta a los propios españoles, que la tenemos a favor, no les digo ya a los catalanes del procés o a los marroquíes de las marchas verdes. En la mismísima Ceuta me cuentan que una editorial muy favorecida por el gobierno desde tiempos de la transición reparte ejemplares de sus libros de historia de tercero de la ESO sin explicar quién era el Cid para no molestar a nadie. Nos pasa poco, ¿eh? Segunda jornada de juicio a los dos acusados de matar a golpes a sus hijos en Godella. El fiscal pide una pena de 50 años para Gabriel, el padre, y el internamiento de María, la madre, en un centro psiquiátrico porque padece esquizofrenia. La madre ha declarado hoy que en el momento de los hechos pensaba que una secta había acabado con la vida de sus hijos. Además, ha acusado al que era su pareja de poner en su cabeza ideas como que tenía el demonio dentro de ella. Vamos a deportes. Culebrón Guedes es el primero de la temporada, del verano. El primero y se va a hacer largo, seguramente que sí. Se lo contamos eso y todas y muchas cosas más en tiempo de deportes. Inmediato.